Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Noticias en Libertad. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decidido no ilegalizar a la formación Acción Nacionalista Vasca. El magistrado asegura no haber hallado vínculos de ANV con ETA Batasuna, aunque sí ha encontrado datos que demostrarían la proximidad, influencia y posible participación de Batasuna en la confección de alguna de las listas electorales, tal y como consta en su auto. Este sería el caso del presunto etarra Gorka Murillo, detenido ayer en Navarra. Este miembro de ASB es el que elaboró las listas de la formación en Navarra. Precisamente hoy Garzón ha decretado para él prisión incondicional. La decisión del magistrado sobre ANV responde a la solicitud de ilegalización presentada por la plataforma Dignidad y Justicia. No es definitiva, ya que será la sala 61 del Tribunal Supremo la que decida el próximo día 16 de mayo si autoriza las listas de los proetarras. La Asociación de Víctimas del Terrorismo ya ha reaccionado y considera que la decisión de Garzón permite que el proceso de rendición del gobierno ante ETA siga adelante. El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha tomado ya una decisión con respecto a Acción Nacionalista Vasca. No suspenderá las actividades de este partido. Se ha basado en el informe conjunto de la Guardia Civil y de la Policía. En él se dice que no se puede determinar la vinculación con Batasuna ETA. Sin embargo, la Guardia Civil sospecha que un miembro de la organización ilegalizada podría ser el encargado de elaborar las listas del nuevo partido. El escándalo se ha consumado. Por primera vez en 4 años, ETA vuelve a estar a un paso de acceder a los ayuntamientos del País Vasco. La oportunidad se la debe al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. A pesar de las múltiples evidencias de su conexión con Batasuna, el magistrado ha decidido no suspender las actividades de Acción Nacionalista Vasca. Se basa en el informe conjunto que ayer le entregaron Policía y Guardia Civil. No obstante, el auto judicial no deja lugar a dudas. Resulta claro, afirma textualmente, que existen datos que demostrarían la proximidad, influencia y posible participación de Batasuna a través de alguno de sus responsables en la confección de alguna de las listas electorales de ANV. Las reacciones a este jeroglífico no se han hecho esperar. Desde la Confederación Española de Policía consideran el fallo un error gravísimo y un paso atrás en la lucha antiterrorista. El Partido Popular, por su parte, prefiere esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo. Tiene claro, eso sí, quién está detrás de la nueva formación. Batasuna es Batasuna, se llame como se llame. Las evidencias le dan la razón. Tal y como han adelantado esta semana los grandes diarios nacionales, Acción Nacionalista Vasca y Batasuna ETA son lo mismo. Como no podía ser de otra manera, la decisión del juez le ha seguido una catarata de reacciones, no solo en los sindicatos policiales. El malestar es evidente en otras capas de la sociedad, empezando por las víctimas. La AVT ha dicho que el auto de Garzón permite que la rendición del gobierno ante ETA siga adelante. Un auto que no ha sorprendido en absoluto dentro del seno de esta asociación, vistas las declaraciones y actuaciones del magistrado durante los últimos meses. Por su parte, el Foro de Ermua ha reclamado al Ejecutivo voluntad para ilegalizar a ANV una vez suspendido.